amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Sí, estoy acá en las afueras del estadio Elías Figueroa Grande. Hace bastante tiempo que no estábamos acá. Y bueno, vamos a poder estar presentes en el estadio el día de hoy para vivir el partido entre Santiago Wander y Ñublense. Así que ya estoy ansioso, quiero pura entrar, así que nada, vamos, acompáñenme. Bueno, este va a ser un vlog en protocolo COVID. Miren cómo tienen todo cerrado por acá, todo cerrado también. Tienen todo cercado. Y nosotros tenemos que hacer acceso por allá, por Pacífico Sur. Bueno, ya hicimos acceso bastante rápido y te entregan esta pulsera para poder pasar por el segundo control. Me acaban de tomar la temperatura, estamos listos, todo bien, chequeadito. Así que nada, muchachos, vamos, vamos. Ya, muchachos, después de mucho tiempo podemos decir bienvenidos al estadio Elías Figueroa Grande. Bueno, ya Santiago Wander está haciendo su calentamiento previo a media hora ya de comenzar el encuentro. Y en este sector está Ñublense también. Que gane Wander o que pierda Ñublense, cualquiera de las dos. Bueno, amigos, como ya pueden ver, ahí están los equipos saliendo del terreno del juego. Santiago Wander y Ñublense, ya pronto comenzará esto. Y bueno, por supuesto, muchachos, que si hay goles, aquí se los dejo. Primera llegada de Santiago Wander, bastante peligrosa en los pies de Matías Marín. Y nada, vamos, Wander. Estaba comentando de que la primera llegada de Wander era bastante buena y cae el primer gol de Ñublense. Lamentablemente no pude hacer esa toma del gol, pero bueno, gol para la visita. Santiago Wander, muchachos, vamos, vamos. Lo bueno es que se empató rápido, ahí lo pudieron ver el gol después del segundo tiro de esquina. Vamos, Wander, vamos de casa. Oye, Matías Marín está prendidísimo el día de hoy, está rematando desde afuera, ahora pasó bastante cerca y nada, bien, vamos, Wander, a buscar el 2-1. Wander busca con todo el 2-1. Ahora Nino Calenón ahí bastante cercano al gol. Y bueno, córner. Vamos a ver el córner. ¿Qué pasa? No llegó, no llegó, no llegó, no llegó, no llegó, no llegó. No llegó a ser eso. Tapadón de Mauricio Viana, pero el hombre está offside, así que todo invalidado. Bueno, muchachos, estoy tratando de hacer todo lo que puedo para sacar este vlog adelante, porque entre sacarle fotos a los jugadores de las jugadas y más encima grabar, estoy para allá y para acá, pero vamos con todo nomás, vamos a sacar un buen vlog. Señores, parece que había una falta previa o si no un offside, pero invalidado el gol de Ñublense. Tenemos al árbitro ahí esperando las indicaciones del VAR, la están revisando a ver si se valida o no el gol. Esperamos que no, esperamos que no. Invalidado, el árbitro cobra saque de arco. ¿Qué estuvo, weón? No quiere entrar, cabrón, no quiere entrar, no quiere entrar el balón, weón. No importa, vamos, estamos más cerca del 2-1 nosotros. Cabrón, dos tremendas jugadas en menos de un minuto, weón. No quiere caer el gol para nosotros, weón. Para el segundo tiempo, tiene que caer aquí, en el arco sur de Playa. No, se viene. Oh, qué va. Está solo. Uy, tapadón, tapadón. Tapadón, tapadón. Bueno, amigos, termina el primer tiempo. Un partido que partió entretenido, comenzó bastante entretenido, pero después como que se durmió un poquito y después los minutos finales estuvo bastante intenso y nada. Yo creo que Wander está más cerca del 2-1 que Ñublense, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el segundo tiempo.
Ahí viene Wanderito, muchachos. Vamos a darle vuelta, cabros. Vamos, vamos. Estamos ahí, estamos ahí. Estamos ahí, vamos. Comienza el segundo tiempo, muchachos. Vamos, vamos, Wander. Que se acaba de perder Wander, weón, pegó en el palo, weón. Marian Marín, que ha buscado incisivamente el arco, no puede tener su premio, que es el gol, así que nada, no, pero Wander, vamos, weón, vamos, ahí está, ahí va a estar el gol. Aunque haya sido offside, no te creo lo que se acaba de perder Michael Cabrera, weón. Se sacó el arquero y encima se le fue, weón. ¿En qué estuvo, weón? Cabrón, penal, no te la creo, weón. No te la creo, weón. No te la creo. Cuando Wander estaba más cerca del segundo gol, cae un penal, weón. Siempre regalando penales, weón. Desde el año pasado, el otro partido con Calera, weón, hicimos tres penales. ¡Qué su madre, weón! Pero bueno, vamos, Viana. Que la ataja. La ataja, Viana. Así se nos va a hacer imposible ganar y sacar puntos en este campeonato. Estamos regalando bastantes penales y cuando Wander era más, cae el 2-1. Lamentable, pero así es el fútbol. Vamos, Wander. Quedan 5 minutos para que termine el partido. Wander con sobre el 60% de la posesión del balón, con más remates al arco, pero lamentablemente no podemos sumar, no podemos concretar esas jugadas que nosotros tenemos y así se nos hace complicadísimo. Siempre tenemos ese problema en Santiago Wander, siempre nos hace falta el gol, siempre tenemos esa falta de gol. No quiere nada hoy día con Wander. El gol no quiere nada, weón. No quiere nada. Miren ese palo, weón. Dos palos ya en el partido, ya no, weón. Y regalando un penal, puede ser difícil, weón. Pero no importa. Aquí vamos, vamos a estar siempre, weón. Vamos, Wander, vamos. Bueno, amigos, termina el partido donde Santiago Wander no pudo nuevamente cosechar ni siquiera un punto acá en Valparaíso, de local. Lamentablemente hoy día el balón no quiso entrar. Tuvimos dos tiros en el palo, Wander fue más contundente, tuvo mayor posesión de balón, pero lamentablemente nos sigue penando esa falta de gol, güey. Esa falta de gol. No hace falta Rotondi y el Enzo, que lamentablemente ya no están, están haciendo sus cartas ya en Perú y en Argentina, pero bueno. Dejamos el video hasta acá, espero que les haya gustado. No pude volver al Elías Figueroa Grandes con un triunfo, pero no, aquí estamos y vamos a hacer el aguante siempre, sea donde sea. Un abrazo para todos ustedes. Si les gustó este video, por supuesto pueden dejar su like, comenten, compartan, suscríbanse al canal si no lo están. Y por supuesto nos estamos viendo en un próximo video. Chao.